La entrevista del telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Mario Torres, fue senador por varios periodos del PRD por la provincia de Jabón, ahora es asesor en materia de fronteras del Poder Ejecutivo, lógicamente él es miembro del Partido Revolucionario Moderno y gran amigo nuestro, Mario Torres. Así es, Ramón. Buenos días. Un gusto, Mario. Qué bueno que esté con nosotros. Y también fue secretario general interino, ¿verdad? Así es. Del partido del PRD, lo cual tiene una gran experiencia política, porque le tocó jugar un papel importante de mediador, de armonizador en momentos de mucha tensión. Él no se le puede decir un viejo roble PRDista. No. Un mediano roble. Es la segunda juventud. La segunda juventud. Qué bueno que esté con nosotros. El placer es mío. Esta es su casa. Soy aquella que viene de mi región. Sí. Claro. Hija de un gran amigo, Chicho Moreno. Y cuando vengo aquí me siento como si fuera en casa. Qué bueno. Mario, ¿cómo está la frontera? La frontera anda bien en estos momentos. Es verdad que está tan en calma. Hay una tranquilidad, una calma. El mercado está siendo prácticamente diario ahora. Diario. Pero con mayor fuerza los lunes y los viernes, porque ya es una tradición, una cultura. Pero yo pienso que la designación del nuevo ministro, primer ministro de Haití, que es una persona, Ariel, sosegada. Henry Ariel. Henry Ariel. Muy moderado, muy capaz, y que además ha asumido con mucha inteligencia su papel, planteándole a su país de que en los próximos días, en los próximos meses, se van a celebrar las elecciones. Y eso da cierta tranquilidad en la búsqueda de legitimar el nuevo gobierno en Haití. Y pienso que eso ha contribuido mucho con la paz relativa que se está viviendo en Haití. Todavía, en el día de ayer, en un consejo de gobierno que convocó, hizo hincapié, dijo que su prioridad es simple y llanamente, su mayor prioridad, hacer elecciones en los próximos meses, para garantizar la paz y la tranquilidad de su país. Pero Mario, ¿es genuina esa tranquilidad que se vive en la frontera y en Haití? ¿Es genuina o es una tensa calma que también aparenta ser tranquila? Pudiera ser una tensa calma, pero en realidad estamos en paz. Y yo pienso que el presidente va a llevar el país realmente a unas elecciones, y ojalá hicimos unas elecciones en 4 o 5 meses, porque si hay un gobierno legítimo, la calma es prácticamente automática. Lo único que él tiene que vencer, las pandillas. Tienen que enfrentarlas y con fuerza, porque las pandillas están conformadas mayormente por delincuentes. No tienen una ideología, no tienen un proyecto político para alcanzar el poder, sino delincuentes, que lo que están haciendo es atracos, robos. Y desestabilizar. Y también. Y secuestro. Llevar intranquilidad y secuestro, que es lo peor todavía. Usted tiene que enfrentarla con fuerza para reducirla a su mínima expresión, para poder montar un proceso electoral creíble, diáfano, que pueda traer realmente la tranquilidad y la paz en la hermana República de Haití. Y la frontera está verdaderamente sellada, no sellada. Sellada. Está sellada. Sellada. Yo pienso que el gobierno ha sido en eso muy enérgico. Ha mandado aún una gran cantidad de militares. El cambio, inclusive, del director de Cefrón allá, está un general Rizí muy recto y está cumpliendo con su labor. Y eso también ha llevado tranquilidad a la provincia de Dajabón. La frontera ahora luce, inclusive, con mayor nivel de tranquilidad y relativa calma que en meses anteriores. A pesar del mal. ¿Y eso se debe a qué? ¿A una masiva presencia militar en la zona? ¿Está más resguardada o qué pasa? ¿O es que las autoridades entienden que hay otra forma de dirigir lo que es la frontera y el resguardo de la misma por el presidente Abinader? Yo pienso que la presencia de mayor número de militares pues también manda un mensaje. Impacta. Hay muchos equipos, inclusive militares, estuvieron allá los aviones tucanos, hay una gran cantidad de armamento, y eso manda un mensaje de que el gobierno está en la disposición de jugar su papel para garantizar la seguridad de los ciudadanos que vivimos en la frontera, y además la actitud del presidente. El presidente ha sido muy enérgico, cada vez que se dirige al tema haitiano lo hace con mucha energía, con mucha voluntad. El cambio inclusive de lo que estaban dirigiendo antes
la parte militar, especialmente ese front, también manda un mensaje bastante claro. Y eso se traduce en tranquilidad y se traduce en confianza en la frontera. ¿La verja está detenida o ha seguido calladamente la construcción? Están trabajando calladamente. Pero yo pienso que en la frontera, además de la verja, hace falta establecer algunos proyectos en la frontera. Mira, yo pienso que hay que hacer una carretera perimetral en toda la frontera, desde Jimaní hasta la frontera norte. Que está un pedacito de la Armada Internacional. Es solamente un pedazo y en malas condiciones. Porque estamos hablando de la seguridad del país. Si tú haces una carretera perimetral en toda la frontera, tú tienes la forma mucho más fácil de desplazar las fuerzas nuestras militares en cualquier conflicto. Y además vigilar permanentemente a un país que, como dice el presidente, luce inviable. Luce con grandes dificultades, con inseguridad. Eso es fundamental. Segundo, hay que hacer un inventario de los recursos hídricos que tenemos en toda la frontera para poder establecer mecanismos de acuerdo con Haití. Porque tenemos que ayudarlo. Nosotros estamos condenados a convivir con Haití. Y la única forma de que se pueda garantizar a largo plazo la paz tiene que ser si ellos también tienen algún nivel de capacidad para vivir en su territorio. Ayudarlo a la producción de alimentos allá. Y además de eso, para eso tiene que desarrollar proyectos en la frontera. Mira, la construcción del proyecto de la zona franca en la frontera, el grupo CODEVI, eso ha permitido no solamente el desarrollo vertiginoso de los pueblos que están cercanos con nosotros, caso Guanamente y hasta Cabo Haitiano, porque tienen 14 o 15 mil empleados que cobran quincenal, y eso se traduce, haitianos, nacionales haitianos, y eso se traduce en avance económico, se traduce en desarrollo. Tú a Guanamente hoy, a 20 años de la construcción de la zona franca, y Guanamente es una ciudad. Tú encontrabas antes casitas hechas de barro, de pachulí. Ahora tú vas y tú encuentras una ciudad con bancos, con restaurantes, buenos hoteles. Una ciudad que tú no la puedes comparar con Dajabón, naturalmente, todavía. Pero tú sientes que en 20 años se ha transformado. Ahora, ¿por qué? Por la dinámica económica que crea el empleo fundamentalmente de la zona franca de CODEVI, que tiene alrededor de 30 o 40 naves, con varias compañías internacionales ensamblando muchísimos productos, pantalones, camisas. Es más, en CODEVI están haciendo los uniformes de casi todos los equipos que juegan en grandes ligas a nivel internacional. Porque ellos alquilan naves a compañías coreanas, compañías chinas, y están ahí. Y eso produce una riqueza, no solamente para Dajabón, sino también para Haití. Porque en Dajabón también hay 4 o 5 mil empleos en la zona franca. Y los ejecutivos viven en Dajabón. Alquilan casa, invierten, y todo eso se ha traducido en un gran desarrollo económico, tanto para Guanamente, para Cabo Haitiano y para Dajabón. Y eso es lo que hay que incentivar en la frontera. Ojalá el gobierno haga lo mismo en la frontera sur, en Jimaní, en Piña, porque eso es el desarrollo. Ahora, Mario, ¿tú estás de acuerdo entonces que nosotros, que tenemos tantas limitaciones económicas y tanta deuda pendiente, todavía en el fin de semana el presidente estaba prometiendo acueducto y iluminación eléctrica en determinadas zonas del país? Entonces, poner en el presupuesto también una partida para Haití. No, yo no estoy diciendo eso de ninguna manera. Es desarrollar de este lado proyectos que lo beneficien. Yo no hablo de invertir en Haití, imposible. Bueno, pero para hacer un proyecto hay que tener los recursos. Bueno, pero son proyectos que nos van a ayudar a nosotros también. Por ejemplo, nosotros tenemos el río Altiborito. Ahí se va a construir una presa, pero esa presa va a ayudar territorios haitianos que van a sembrar de productos agrícolas y también territorios dominicanos. Hay que hacerlo. La zona franca de CODEVI está hecha en una parte de Haití y una parte de República Dominicana, territorio compartido, y ayuda a Haití y ayuda a la República Dominicana. A esos proyectos binacionales que me estoy refiriendo. Y tú lo puedes hacer perfectamente en combinación con el sector privado. CODEVI lo hizo el sector privado, pero ha desarrollado de manera vertiginosa a Dajabón y también beneficia. Y la paz en Haití se traduce también en paz para la República Dominicana. Estamos obligados a compartir la vida. Ellos dicen a veces con una expresión que la gente la ve un poco sarcástica,
que somos la sala de un mismo pájaro. Y es verdad. Y es verdad. Entonces, tenemos que ayudar. Yo no hablo de invertir allá. Ahora, proyectos que podamos desarrollar en toda la frontera. Sí, claro, estoy de acuerdo con eso. Vamos a hablar un poco de política, Mario, porque tenemos que aprovechar tu presencia en el programa. Y hay un hecho hoy político importante. Se juramentan esta noche los nuevos miembros del Tribunal Superior Electoral. ¿Qué opinión te merece las designaciones, el perfil de los que en el día de hoy la prensa despliega que serán los nuevos integrantes de ese alto tribunal? Mira, saludo realmente la designación de muchos de los miembros del nuevo tribunal. Sin embargo, tengo una observación. Yo pienso que la selección debió ser compartida. O sea, de los jueces anteriores, que hicieron un trabajo maravilloso, que fueron defensores de la democracia, que en un momento de crisis para el país tuvieron la interés suficiente como para ayudar a la democracia. Se la jugaron. Se la jugaron en su momento, ¿verdad? Gente como Madera Arias, que es un abogado de mucha experiencia, un abogado que ha tenido siempre una actuación muy correcta, además de mi región, de Montecristi, pero no porque sea de mi región, sino por la forma en que ha actuado en todas las posiciones que ha ocupado en este país. Oye, no fue ni siquiera tomado en cuenta. Igual que Rafaelina Peralta, hija de don Rafael Peralta de Santiago Rodríguez, el senador, que también ha sido una funcionaria muy correcta, estuvo en la Junta Central Electoral y con experiencia en esa área. Mucha experiencia. Tú tienes que aprovechar el know-how de la gente, la experiencia. Entonces, quitar todos los jueces y poner un juez nuevo, como que el país, pero ¿y por qué? ¿Y dónde está el reconocimiento al trabajo? El reconocimiento al honor. Gente que lo hizo bien, que se la jugó por la democracia. Ahora el pago es, oye, a pesar de tu trabajo, te quito. Lo peor, profesionales también ya con cierta edad que se van hasta sin pensión para su casa, a pesar de haberle dedicado 35, 40 años que se desconectaron al servicio público y desconectado de su profesión. Entonces ahora el Estado no le da ni siquiera el reconocimiento. Yo pienso que eso no fue lo más saludable para el país, para el sistema de partidos políticos y para la democracia misma. Y quería expresar esta queja. Y un reconocimiento también a esos jueces que hicieron un gran trabajo en su momento. Ojalá que esto también lo puedan hacer, también como los otros, y que entiendan que la democracia está por encima de los intereses de grupos, de partidos, que la democracia es un bien común, como hicieron los anteriores jueces. Mario, ¿cómo tú sientes que va el gobierno de Luis Abinader? Yo pienso que el gobierno va bien. Va bien, mira. Que la oposición dice que no arranca, que... No es así. Que da mucha vuelta. Yo pienso que hace falta una buena vocería. Mira, en mi región está trabajando el gobierno, construyendo las carreteras. En Dajabón, por ejemplo, ya el tramo carretero de Dajabón, lo más que se hizo. Se está haciendo un hospital nuevo. Ya está funcionando Ginespre. O sea, el gobierno actuando. Ahora estas cosas no se proyectan en la opinión pública nacional. ¿Pero son obras iniciadas por este gobierno o recibidas por este gobierno? No, iniciadas por este gobierno. Iniciadas por este gobierno. Especialmente el tramo carretero de Jabón, Loma de Cabrera, ya se inició el tramo carretero La Mata Santa Cruz, hasta Copey. O sea, está trabajando ese gobierno. Ya se hizo también, se terminó el tramo carretero Montecristi de Jabón, en una acción importante del gobierno. Y lo más importante que tiene la carretera, que es una recta larguísima. Larguísima, sí. Correcto. Mira, lo más importante del gobierno es que tenemos un presidente, un líder, que ha asumido una causa. Los líderes, en estos tiempos, cuando asumen una causa y hacen suya, los pueblos asimilan. El presidente ha asumido la causa de vencer el flagelo de la corrupción. Y el país está con él, acompañándolo en esa gran tarea. Yo mismo, que creo en eso, aquí la corrupción se llevaba, Ramón, el 30% del presupuesto nacional. De un presupuesto que ahora es de 1.094.802 millones de pesos. Oye, bien, se robaban 300.000 millones, si tú calculas el 30%. Y el presidente lo ha enfrentado. No solamente con la selección de una procuradora de la República independiente, como doña Miriam, que ha demostrado, siempre ha sido una mujer de mucho carácter y una mujer
muy honrada, pero ahora ha demostrado que tiene suficiente talento, carácter y voluntad para hacer la cosa. Pero también en su propio gobierno, el presidente no perdona ninguna indelicadeza. El funcionario en este gobierno que ha cometido una indelicadeza ha pagado la consecuencia. Y él lo dice permanente, y ese mensaje yo pienso que le ha llegado a los funcionarios. Cada vez que te dice, tiene que ser un psicópata, un enfermo mental, para cometer un acto de corrupción en este gobierno, porque sabe cuáles son las consecuencias. Entonces, el asumir ese papel ha convertido al presidente en un presidente ejemplar, en un presidente de lujo. Yo vi aquí esta semana la participación de Cicer Almanza. Brillante, Ramón. Brillante. Creo que te lo dije por WhatsApp. Ya quisiera conocerla. Y doña Cici decía en este programa que la República Dominicana se estaba gastando un presidente de lujo, proactivo, que hay temas que inclusive él lo pone en la discusión de los sectores importantes del país para buscar soluciones a los problemas. Y que ha demostrado el manejo de la mayoría de los temas de la agenda nacional e internacional. Y lo maneja con destreza. Es más, el presidente es el mejor vocero que tiene el gobierno. El que más defiende su gobierno, el que más lo proyecta, es el presidente, más que los funcionarios. Más que los funcionarios. Entonces yo pienso que el país se está gastando un presidente de lujo. El único ruido que tiene el gobierno y el presidente, empleo del partido, es el asunto del empleo en el partido. Que ciertamente a un año de ejercicio, y yo creo que hay que hacer un esfuerzo, y se lo pido públicamente al presidente, se lo pido públicamente al gobierno, y culpo más a los funcionarios, que le ha faltado carácter y voluntad para incorporar a las compañeras y los compañeros del partido al gobierno. No es posible que en un país en vía de desarrollo como la República Dominicana, donde el Estado es el mayor empleador, tú tengas un partido que ganó las elecciones, que tiene 16 años o casi 20 años fuera del gobierno y que no esté participando, incorporado al gobierno. Entonces los funcionarios tienen que demostrar mayor capacidad, mayor voluntad, mayor gerencia y tratar de incorporar a la mayor cantidad posible de los dirigentes de las bases del partido del PRM. Porque fue el PRM que ganó las elecciones. Tú vas a oficina en que tú encuentras que ni siquiera se ha cambiado un 10% los empleados. ¿Cómo va a ser? Es así como te lo digo. Bueno, pues yo vivo permanentemente de despacho en despacho. Yo imagino que tú, por ejemplo, de Dajabón tú tienes que tener muchas presiones. Desimpresión. Yo ando con la jipeta llena de currículos. Con la gravedad de que uno siente que se está fallando en la parte gerencial. Que los departamentos de recursos humanos de las diferentes instituciones no están haciendo el papel que tienen que hacer. Aquí se produce un cambio de gobierno. Y por lo tanto, el partido que tiene que asumir la mayor parte de la responsabilidad de las posiciones públicas es el partido que ganó las elecciones y los aliados. Y eso no está ocurriendo. Y el ruido que uno siente es por eso. En Dajabón, por ejemplo, hoy, en la mañana de hoy, se está dando un cacerolazo frente a la gobernación. Ay, mi madre. Porque el 90% de los que fueron delegados y gerentes de mesa no están en el gobierno. Entonces, uno tiene que decirlo públicamente. ¿Y no será que no caben tanta gente, Mario? Caben. Están los peledeístas. Tú me puedes decir, que hay que pagar las prestaciones. Bueno, pues usted lo puede vincular o cancelar, como tú le quieras llamar, y le paga las prestaciones cuando el Estado tenga los recursos. Pero además hay posiciones que no están dentro de la carrera civil y administrativa. Eso te lo puede desvincular. Lo que pasa es que si tú no lo desvinculas a tiempo, te va enamorando, en términos de sentido común, te va tomando hasta pena, afecto, y después te es difícil cancelarlo. Pero hay un compromiso político. Pero es porque duro. Además, esos sustituir son los que a gente que... Correcto. Esa gente, si no los meten en el tren público, no van a hacer campaña. Ramón, sienten vergüenza en los pueblos. Eso no es mentira, ¿eh? Cuando un presidente del partido, por ejemplo, en Dajabón, presidente del partido municipal, Juan Zapata, no ha sido nombrado en el gobierno. Témpora Valladá, presidenta provincial del partido, no ha sido nombrada en el gobierno. Tú me puedes decir, bueno, pero que tiene una pequeña pensión. Como, o sea, sí, pero es llevarla a una posición pública donde ella se sienta importante del gobierno que ella construyó, donde los delegados que participaron en las mesas electorales en un desafío con el CPLD, jugándose la vida, no han sido tomados en cuenta.
Hay como mañana, el año que viene, que hay una convención partidaria obligatoria, porque la ley del partido es mandatoria en ese sentido. Tú lo vas a convocar para que participen en esa convención. No van a tener motivación, no hay ánimo. Tú lo vas a convocar en las elecciones que vienen. Y dame lo siguiente, yo estoy de acuerdo que hay que preservar la figura del presidente. El presidente es el mejor activo que tiene el PRM. El mejor activo, y hay que preservarlo. Ahora, ¿quiénes lo preservan? ¿Los compañeros que se están quejando abajo, que están reclamando, o los funcionarios del gabinete que no han cumplido su misión? ¿Que han demostrado incapacidad gerencial para incorporar a los compañeros? Son ellos los culpables, no es el presidente. Cuando tú le planteas el problema al presidente, yo lo siento preocupado. Preocupado. Mario, ¿cabría la posibilidad en un futuro de una reconciliación PRM-PRD? Yo pienso que sí. No, solamente yo estoy trabajando. Una alianza. Yo no estoy trabajando eso. Mira, hace 2 semanas que yo me reuní inclusive con los dirigentes más importantes del PRD en Dajabón. Lo puedo decir públicamente, pero fue en la casa de Miguel Tatis, que es el presidente del partido allá, el líder del partido del PRD allá, fue alcalde en el pasado. Y es una persona con muchísimas condiciones. Yo lo visité. Y visité a Miguel de Lima también. Y visité a otro dirigente del PRD. Y se lo comuniqué al presidente de la República. Que quería una reunión con ellos. Y conversé recientemente con un exdiputado de Santiago también. Peralta se llama. Que actualmente es el ejecutivo de Hiprescondo en el Congreso. Eso es la cooperativa de los legisladores. Es legislador. Y conversé con él para que regrese al PRM. Y me dijo que sí, que lo está pensando. O sea, nosotros estamos contactándolo. Pues, ¿cuál es la casa real de los PRDistas? El PRM está conformado por PRDistas. Ayer mismo estaba yo en Bellavista y conversé con un diputado de San Cristóbal y conversé en esa dirección. Y vivo insistiendo al presidente. ¿Pero de alianza o de que abandonen el PRD y se vayan para el PRM? De incorporarlo, pero también pensar en una posible alianza hacia el futuro. Pero incorporarlos ahora, porque hay un sinnúmero de cuadros. Cientos de dirigentes importantes que aunque no tengan militancia, pero son líderes, conformados, construir un liderazgo, Yatelín, Ramón, a cualquier dirigente le cuesta 20 años. Si tú lo tienes construido ya, ¿por qué no buscarlo? ¿Por qué no buscarlo? Y estamos en eso, trabajando para eso. Porque además, tú tienes que construir mayoría hacia el 24, porque el PRM ganó las elecciones en una coyuntura determinada por la división del PLD. La gente quería un cambio, pero para construir mayoría en el 24 tiene que crecer el PRM, y para crecer es trayendo dirigentes para acá y todo el que quiera venir. O alianza. O hacer alianza, construir alianzas. Yo pienso que hasta peledeístas disgustados, peledeístas que quieren venir, hay que buscarle un espacio, naturalmente. Estoy de acuerdo que tenemos que nombrar lo nuestro. Pero al mismo tiempo, enamorar a los peledeístas, a los peledeístas diputados, a la masa silente, para poder colocar el partido en capacidad de competencia hacia 24, para construir mayoría y ganar en primera vuelta. Y yo pienso que la mejor carta de nosotros para el 24 sigue siendo el presidente de la República, Luis Abinader, que tiene también las puertas abiertas, porque no hay ningún impedimento constitucional. Ahora, para eso, tenemos dos tema que resolver el tema de la incorporación de los compañeros y las compañeras del gobierno, las alianzas, que hay que hacerlas obligatoriamente, cumplir con los aliados y también traer los dirigentes que quieren venir al partido, del PRD, PRD diputado, abrir la puerta, esa es la democracia, construir mayoría, y esta cosa hay que decirla de manera franca y abierta, sin temor. Y lo que yo digo aquí, si lo digo al presidente cuando lo veo y cuando le escribo, por si tiene el presidente es el funcionario con el que tú más fácil te puedes comunicar. Es más fácil, Ramón, escribirle al presidente y llamarlo, que llamar a un funcionario del gabinete. Sí. Es una cosa increíble, es la gran ventaja de Luis. La humildad, sí. La apertura. Tú llamas a cualquier ministro de eso. Gente que ayer fue subalterno mío, políticamente. No te cogen el teléfono. Y te dejan 1 hora y 2 horas en el antedespacho. Una barbaridad. No entienden ni interpretan la humildad y la capacidad de comunicación del líder y presidente de la República, Luis Abinader. El que tenga oído, que escuche. Mario, magnífica entrevista. Gracias, Mario.
te tenemos que invitar de nuevo, porque se quedó siempre, la parte siempre de, bienvenido. Del canal, pero para adelante. En otra oportunidad. Aquí. Gracias a ustedes por la oportunidad. Nos vamos a comerciales, a la recta final del Telematutino 11.